¿Qué tal, amigos de P1? Bueno, ¿por dónde comenzar contando esta historia, no? Porque atrás de este vehículo, de este homenaje, de esta réplica increíble que está construyendo Miguel Alice y su familia allí en su taller de Malagueño, entre Malagueño y Villa Carlos Paz, hay una historia tan pero tan rica en el automovilismo mundial, en la industria automotriz, sobre este auto que los va a sorprender. Hace muy poquititos años se llevó al cine con Christian Bale, con Matt Damon, que hacían de Carroll Shelby, Damon, y Christian Bale lo hacía a Ken Miles, sobre ese auto, el Ford GT40, con el cual ganaron la competencia de las 24 horas de Le Mans en 1966. No fue Ken Miles por un cierre de competencia un tanto polémico, no tan también de Ford y de la carrera, porque habían hecho más metros el auto de Chris Amon, pero está muy mostrado ahí, está bien demostrado en la película. Pero bueno, Ken Miles había ganado en Sebring, había ganado en Daytona, se iba a llevar la triple corona, pero ahí quedó la historia de un auto que ganó las competencias del 66, 67, 68 y 69 en Le Mans, que llegó a vencer a Ferrari, ¿no? Allí también está Enzo Ferrari representado en esa película. Bueno, atrás de ese auto, que verlo hoy por hoy te sigue enloqueciendo las líneas que tenías. Por eso, atrás de ese auto está la intención de Miguel Alice hace algunos años, especialmente cuando arrancaba la pandemia, de dedicarse a construir, bajo la ley de autos artesanales, esta réplica, este homenaje al Ford GT40. No se llama Ford por una cuestión de derechos, por eso se llama Miles GT. Tiene un nivel de construcción que los va a sorprender, no me sorprendió solamente a mí, lo sorprendió a Horacio Pagani, que hace algunos meses fue a visitarlo. Es realmente increíble porque ha generado una expectativa sorprendente. Los 24 autos que se van a construir en la Argentina, en honor a las 24 horas de Le Mans, serán solamente 24, ya están vendidos, ya están trabajando y recibiendo pedidos también para llevarlos a Europa y a Estados Unidos. Pero aquí en la Argentina, todos de diferentes colores, serán solamente 24. En este P1 quiero que se siente, que se quede tranquilo. No solo veremos la historia de Miguel Alice, que pasó por muchos autos de competencia, corrió en Fórmula Renault, en la Copa de las Naciones. Bueno, él pasó también por el Turismo Nacional, el TC2000, muy exitoso con su equipo, hasta que en un momento dijo basta y se decidió, además de otros emprendimientos, a dedicarse a construir este auto. Creo que es su sueño más mimado. Siéntese, quédese tranquilo, disfrute de esto. El Miles GT que se está construyendo en la Argentina, créame que va a ser el mejor homenaje que va a tener el Ford GT40 en todo el planeta. Soy oriundo de la provincia de Santa Fe, de Granadero Baigorria, y de muy chico, siempre vinculado a los fierros con mi viejo, principalmente. Mi viejo siempre muy ligado al pop y la rauri, así que siempre entreverado entre medios los autos de carrera. Mi viejo tenía taller mecánico, ahí Popi era muy chico y estaba permanentemente en el taller de mi viejo, entonces bueno, fue una relación desde muy pequeño de él con mi viejo, con la familia. Era pueblo en ese momento, Granadero Baigorria, era muy chico, se conocían todos, así que era muy normal eso, era uno de los pocos talleres que habían en la ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, empezamos como todos, divirtiéndonos en la tierra y hice Fórmula Renault, Fórmula 4 Santa Fecina, logré salir campeón en el año 86, hice Fórmula Renault Argentina año 86-87, en el año 87 pude pelear el campeonato. Yo no me olvido más, cuando debuté en el año 86 en Balcarce, debutamos junto con el Gurí Martínez y había 72 inscriptos en Balcarce. Realmente la Fórmula Renault era una locura y era muy difícil entrar a la final porque largaban pocos autos, lo que estaban permitidos y estaban las finales de no clasificados y se corría el día sábado. Y bueno, tuve la suerte de estar siempre en la final principal, digamos, nunca quedé fuera de ese grupo. Una anécdota fue la de General Roca, se corría en el circuito chiquito y había 70 autos y largaban 22 a la final. Y recuerdo haber estado a tres décimas, que pensé que, digo, bueno, estoy ahí, estaba 21, tenía un solo auto atrás. Y largaban 22 nada más y 45 se volvieron a la casa. No, realmente una época del automovilismo muy linda. Y después en el 88 me fui a Alemania a tratar de hacer Fórmula 3 alemana y Lotus Opels, que también con la colaboración de Víctor Rosso, que me presentó allá, y de Popi.
y lamentablemente nunca llegó el auspicio que tenía prometido de acá, de la provincia de Santa Fe. Me fui con una promesa de un sponsoreo y lamentablemente nunca llegó, así que no se pudo concretar. Sí pude probar en Hockenheim, en Nürburgring, probando el Fórmula 3 y probando la categoría Lotus Opel, que era una categoría nueva que se iniciaba ese año, que el director de la categoría era un argentino. Entonces, bueno, Adrián Ferreira llamaba, entonces me dio la posibilidad de hacer muchos ensayos con los autos eso, que después fue a correr, creo que al año siguiente, José Luis Di Palma. Vuelvo, intenté hacer de vuelta algo de automovilismo acá y no tenía los medios, siempre los medios fueron el limitante, y dejé de correr hasta que en el año 97, muy amigo del Peje Belloso, corríamos en karting junto, nos iniciamos junto en el karting con el Peje, corrimos la Fórmula Renault junto también, y me llama el año 97 cuando la categoría TC2000 hace el cambio del 8 válvulas al 16 válvulas, y me ofrece un 8 válvulas que necesitaban componer la grilla con más auto, hacía más de 10 años que no me subía un auto, y por invitación del Peje pude hacer 3 carreras del TC2000 Lai en ese momento. Yo en ese momento estaba trabajando con Hugo Pirandrey y justo estaba la Copa de las Naciones. Hugo Pirandrey en ese momento toma 2 Honda Accord, que uno lo corría Aníbal Sanirato, y yo trabajaba con él en el equipo y estaba el otro auto vacante, y cada que íbamos a Rosario yo probaba los autos. Y un día me dice Hugo, ¿querés correr una carrera? Me encantaría, imagínate, yo encargado de auto, no, ni encargado, mecánico del auto. Y como los probaba siempre, le tenía bastante la mano, así que bueno, me dejó correr y fuimos a la primera carrera a Londrina y salí quinto. Recontra entusiasmado, fuimos a Rosario y venía cuarto y me choca con Peiscar Dani Candia ya terminando la carrera, así que me quedé con las manos vacías y hasta que apareció un piloto para correr el auto, así que bueno, lo mío de vuelta era bajarme y seguir trabajando en el equipo. Hasta ahí, digamos, como lo poco que me pude desarrollar como piloto. En el año 99 se me ocurre, venía siguiendo el turismo nacional, se me ocurre armar el Honda Civic Hatchback. En ese momento no tenía posibilidad de armar el equipo, entonces le propongo a Víctor Rosso de armar él un equipo y gerenciárselo yo, de alguna forma. Víctor me convence, ¿no? Dice, el proyecto es tuyo, lo tenés que hacer vos, yo te voy a dar una mano, con sponsor, como sea, para que el equipo sea tuyo definitivamente, que no tenga que estar atrás de alguna otra estructura. Me parecía una locura. Me parecía una locura porque no tenía ninguna posibilidad de decir, salí a comprar auto, un semi, herramienta. Y bueno, eso se lo debo muchísimo tanto a Víctor Rosso como a Cacho Bugliotti. En su momento eran socios con Pro Racing. Entre los dos me dieron una mano muy grande y pude armar la primera estructura con los primeros 4 Civic Hatchback, que arrancamos en el año 2000. Y bueno, fue una etapa muy exitosa, ganamos con Honda, después me vinculo a Honda directamente, ganamos 5 campeonatos en el Turismo Nacional con Honda, salimos 3 veces subcampeón. Eso me trajo aparejado a poder hacerme cargo del equipo oficial Honda, también de Víctor, cuando fue el equipo Honda Petrobras. Peleamos con el Pato Silva el campeonato hasta la última fecha en el año 2006, que sale campeón Matías Rossi y sale subcampeón el Pato Silva. Después de los años que tuvimos ligado a Honda, tuve una propuesta de Renault para ingresar Renault al turismo nacional. La verdad que era bastante lindo el proyecto que me habían propuesto. Hicimos 3 años con Renault, lamentablemente no con los resultados que esperábamos. El reglamento fue mutando un poco el reglamento de la categoría y el Fluence era como que quedaba No encuadrado bien en el reglamento a lo que se fue llevando. Fueron creciendo la potencia de los motores, el motor estaba muy limitado, se rompía mucho el motor y si bien peleamos el campeonato hasta la última fecha con Guillermo Ortelli en el año 2013, creo que fue, no éramos contundentes. Fuimos ahí, llegamos por el hecho de que éramos confiables a la hora de correr la carrera, pero no con un auto competitivo. Para el 2014 hicimos la Coupé Mégane, era un auto mucho mejor aerodinámicamente, pero la problemática del motor seguía existiendo, la categoría seguía creciendo en potencia y eso era el limitante nuestro. En el mes de octubre, cuando tenía que decidir si seguir o no, yo ya lo venía pensando hace un tiempo, le aviso a Renault que decidía bajarme del proyecto
y lo consulté un poco con mi familia y fue a abandonar la actividad. Estaba muy cansado realmente de los viajes y un poco el entorno en sí de cómo se manejaban algunas cosas, entonces decidí dar un paso al costado y bueno, me tomé unos años sabáticos. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa, cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. En las noticias de hoy comienzan las vacaciones. Todos están escapando de la ciudad. Escapate de los demás, no de la ciudad. Renault Stepway, aventurero por fuera, urbano de corazón. Estamos en plena pandemia, año 2020, yo tenía toda la estructura esta cerrada porque cuando decidí dejar el automovilismo vendí absolutamente todo, hasta las herramientas, y estaba cerrada. Esto acaso simplemente lo usaba para hacer algún juguete para mí, de divertirme con mi hijo con algunas cosas. Y fue cuando mi hijo Estefano, en agosto del... en mayo, junio del 2020, me dice: vamos a hacer un GT40 para nosotros. Pero todo arrancó con la idea de hacer un auto como para divertirnos. Cuando lo comenté con dos o tres amigos, le interesó y dijimos: bueno, vamos a ver de hacer algo un poco más profesional, de otra manera, porque por ahí podemos hacer más de un auto, no solamente el nuestro o para algún amigo. Yo venía siguiendo el tema de la ley que se estaba avanzando, que era factible que se dé. En el 2018 ya la ley estaba firme, si bien no se había patentado ningún auto, pero estaba bastante avanzado. Y ahí fue cuando... hicimos un primer viaje, después un segundo viaje afuera y nos fuimos interiorizando cómo era el GT40. Por supuesto que el GT40 era el auto que nos gustaba hacer, tanto año vinculado al automovilismo nosotros, y lo que significaba un GT40 en el automovilismo, el sueño era hacerlo. Pero nunca imaginábamos que íbamos a desembarcar al proyecto como terminó siendo, ¿no es cierto? Que estamos hoy en un 85% de compatibilidad con el auto original, con un 85% de piezas intercambiables entre un auto original y el nuestro. Y bueno, se trabajó muy profesionalmente, ya empezamos a implementar ingeniería, trajimos ingeniero, compramos maquinarias y equipamiento como para darle mejor terminación, y el proyecto apuntó, dijimos: esto es un auto de carrera, hagámoslo con la posibilidad que el auto se pueda patentar y estar en la calle, dándole el confort para que el cliente pueda usarlo habitualmente en la vía pública. Y bueno, ahí se empezó a trabajar con todo eso y llegamos a este puerto. Cuando iniciamos el proyecto estábamos muy entusiasmados, y en la mitad del proyecto había días que digo: qué locura. Por momento lo odiaba el proyecto, eran 14, 15 horas acá adentro. Por momento, cuando uno veía un avance, lo amaba. Imagínate que para modelarlo todo, lo hicimos todos nosotros, éramos tres personas, y modelar el auto con escáner y todo nos llevó 8.000 horas de trabajo. Hacer el modelo para matrizarlo recién. Entonces, bueno, a medida que uno va avanzando se entusiasma, y por ahí pasaban dos meses y que parecía que no habíamos hecho nada y trabajábamos 14 horas por día. Entonces uno se decepciona en ese momento. Pero nunca bajamos los brazos, seguimos para adelante, confiamos en que a medida que íbamos avanzando veíamos que el proyecto iba tomando más relevancia y realmente iba quedando muy bien. Muchas cosas le hicimos tres veces, no nos gustaba cómo quedaban y se volvían a hacer. Muchísimas veces nos íbamos de acá y se iban los chicos 6, 7 de la tarde pensando que estábamos con las cosas encaminadas, y volvían al otro día y se encontraban que yo le había desarmado todo, porque me quedaba hasta las 12 de la noche y me levantaba a las 3 de la mañana y me volvía acá. Me preguntaba mi señora: ¿dónde va? Y a las 3 de la mañana me venía al taller. Realmente una locura, pero una locura hermosa, linda, que lo disfruto, estoy muy entusiasmado, y
puedo estar las horas que sean acá adentro que no me pesan. Primero tuve la posibilidad de ver que a mi entender era la mejor réplica que se hacía, que es un auto que se fabrica en Sudáfrica y se ensambla en California. Un auto está muy bien hecho y la posibilidad de usarlo, ver lo que me gustaba y lo que no me gustaba del auto, lo que estaba bien hecho realmente era para tenerlo en cuenta y lo que veía que por ahí podía tener una falencia, tratar de mejorar eso. En eso volcamos todo en el auto nuestro. Y bueno, autos originales hay muy pocos, si bien se hicieron 107, no quedan muchos en el mundo, 75, 78 autos creo que se dice que hay registrados originales. Conseguimos, sí, en Inglaterra, todo un kit completo de un auto original. Todos, desde el radiador, que es la parte de lo más frontal que tiene el auto, hasta la última parte del auto, conseguimos absolutamente un kit completo de suspensión, manija de puerta, cerradura, todo, y ahí empezamos a replicar todos los elementos, los portamasas, todo, adaptarlo todo al chasis nuestro. La fabricación de la ley de autos artesanales es una extensión de la ley actual de autos habituales que hay en la calle, como cualquier terminal. Tenemos la posibilidad de, no necesitamos tener airbag, ABS, estamos exentos de algunas cosas, pero principalmente el auto tiene exactamente todo lo mismo que tiene un auto que circula en la calle. Tiene que tener absolutamente todo. Eso la verdad que la gente de Asiara, que es la comisión, el grupo ha trabajado muchísimo y creo que es importantísimo porque hay muchísima gente que fabrica y que hace autos y si realmente no tenés la documentación, los papeles, como que haces algo y gastaste un montón de tiempo, inversión y todo, y no lo puedo utilizar. O sea, hay cada obra de arte hecha que fui conociendo con esto en el país, de gente que hace cada cosa increíble, y al no tener la posibilidad de patentar el vehículo, es como que se trunca, llega hasta ahí nada más. Esto nos da la posibilidad de decir, bueno, podemos emprender algo y decir, ¿cuántos autos podemos fabricar? ¿5, 8, 10 por año? Tener una ley donde te respalda y, por supuesto, cumplimentando todo lo que dice la ley, tu auto puede estar en la calle circulando. El auto, primero que tenés la seguridad del auto, te piden unos ensayos de estructuras. Y después tenés homologaciones. Por ejemplo, el tanque de combustible tiene que estar ubicado en el lugar que tiene que corresponde, no puede estar fuera de unas medidas que la ley te lo dice. Tiene que pasar unos ensayos que se hicieron, que son a menos 40 grados de temperatura, con un péndulo de 90 kilos, con punta para que no se rompa, y así varias cosas, las crucetas, las rótulas. El ingeniero mecánico que firma, autorizado a firmar y todo, tiene que estar muy responsable de todo eso. El auto tiene que tener cinturón de seguridad como tiene que ser, los frenos, por eso pasan todas las verificaciones que tiene que pasar. Lo único que el auto no tiene, un auto de calle, digamos, es la asistencia moderna de asistencia de frenado, el ABS y airbag. El resto tiene absolutamente todo lo que tiene cualquier auto para circular. La altura de las luces tienen que estar. Tuve la suerte de que este auto tenga las alturas justo al límite permitido, porque si tuviesen 5 centímetros más bajo, el auto no se podría haber patentado, por ejemplo. Hay una altura que reglamento esa, hay una altura que reglamenta la punta del frente, que no puede estar, y estamos justo en el límite. O sea, tuvimos mucha suerte que el auto se encuadraba dentro del reglamento. Hay muchos autos que son hermosos, pero las luces están muy bajas o la parte del frente está por debajo de lo que pide la ley y no se puede patentar el auto. Cada auto que nosotros hacemos se certifica, cada auto que se hace tiene el ensayo de estructura, se le graba número de BIM, se hace las pruebas en pista, se hace el BTV y recién ahí con la factura del auto y del motor, en el registro del automotor, patentas el auto. El BIN internacional te lo otorga la SAE en Estados Unidos, te da unos códigos en el cual vos generás el número BIN, es un número compuesto por 17 números en realidad, y es la identificación, el DNI del auto, como tiene cualquier auto. Nosotros hoy estamos inscriptos en el Registro Nacional de Automotor como fabricante de autos artesanal y nosotros lo que hacemos, certificamos auto y no homologamos. Esa es la diferencia. Una terminal homologa auto, o sea que una vez que homologa un auto, ese auto lo replica todas las veces que quiere y nada más. Nosotros por cada auto que hacemos tenemos que ir a hacer una verificación,
un ensayo de estructura, todo. Eso es la certificación, lo otro es homologación. Nosotros no estamos habilitados a homologar, sí a certificar autos. El proyecto lleva 3 años y medio. Cuando arrancó el proyecto, le dimos este enfoque, pensamos que tenía que ser un proyecto de 6 años, desde el momento que arrancamos con el desarrollo. Eran 3 años de desarrollo y 3 años de producción para hacer los 24 autos. Hoy ese proyecto viene demorado 6 meses al tiempo que tenemos estipulado. Creemos que diciembre del 2024 recuperamos ese tiempo, que vamos a estar bien. Hoy estamos 6 meses atrasados. Estamos recibiendo de PPG, tenemos un acuerdo con PPG por el tema de pintura de los autos. Los autos se pintan en Buenos Aires, en MANS, con un acuerdo con PPG. PPG nos da la garantía y la certificación de todo lo que es la pintura. Ellos nos empiezan a entregar a partir de noviembre un auto por mes pintado de acá en adelante. Esto debería haber pasado 6 meses atrás, pero bueno, tampoco para semejante desarrollo. Considero que es mucho el atraso, y por circunstancias del país y por ahí para conseguir elementos y por ahí no hay materiales, considero que venimos bastante bien. La planificación es llegar a fin de año con 2 autos, los 2 primeros que están llegando, uno llega ahora a fin de mes y el otro fin de noviembre, prácticamente las cosas para el ensamblado del auto están todas, tener esos 2 autos prácticamente completos y en febrero estar patentándolos. En enero, bueno, las vacaciones, pero ya en febrero sí, hacer la presentación oficial y patentar esos 2 primeros autos. Y llegar a fin de año con los primeros 8 autos entregados. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo, y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto. Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. El proceso de la construcción arranca acá, en esta parte que es la herrería, donde llegan todos los caños conformados, se cortan todo por láser, todas las bocas de pescado y todo, se hacen absolutamente, acá llegan conformados de afuera eso, porque nosotros no hacemos el corte láser, ni de los caños de la estructura, ni de las chapas que después se forra el chasis, pero sí llega todo acá. Acá tenemos dispositivos en los cuales se van armando el chasis en 3 partes, primero los laterales, y después se va armando todo lo que es el frente. Cuando tenemos esos 3 dispositivos armados, venimos acá, que esta es la parte central nuestra, donde acá ensamblamos absolutamente todo el auto completo. Primero hacemos todo lo que es la estructura tubular, después lo pasamos a los espiedos, que son esos 2 que están ahí, los chicos trabajando, y ahí hacemos todo lo que es el forrado de chapa al auto. Una vez que se forra todo el auto completo en chapa, vuelve otra vez al sector este, donde se ensambla todo lo que es la parte de carrocería. Terminado de ensamblar la carrocería, el auto se va a Buenos Aires. En Buenos Aires se hace todo el trabajo de pintura y vuelve, y ya pasa
al otro sector nuestro, que es el sector de ensamblado. Pero fundamentalmente, este es el lugar de... el alma de donde se arma el auto, ¿no es cierto? Este es un... nosotros lo llamamos mármol, es una placa que pesa 7.000 kilos. La habíamos comprado en un remate de Fiat, era de la línea de producción de la Fiorino. Y bueno, realmente una herramienta muy valiosa a la hora de construir un auto, ¿no es cierto? Esto está todo absolutamente rectificado, está todo en un nivel cero, y sobre esto vos armás todos los dispositivos para construir el auto. Entonces no tenés forma de que te salgan dos autos distintos, la repetición es exacta para todos los autos igual. Tanto los dispositivos que vos ves acá, todas estas marcas, estos agujeros que se ven acá en el mármol, es donde van agarrados todos los dispositivos para la construcción del chasis. Ahí tenemos un chasis y ya está enchapado, dos, pero previo al enchapado tiene toda una estructura tubular. Bueno, esa estructura tubular se arma acá antes de enchaparlos. El diseño del chasis hay muchísimas horas de ingeniería, muchísimas horas de desarrollo de trabajo. El chasis es todo de estructura tubular de 4130, tubo redondo. Toda esa estructura se hizo porque el auto no se puede hacer como era el original en chapa estampada por los costos nuestros. El chasis original era toda chapa estampada con prensas y no teníamos forma de llegar a evaluar eso. Entonces, bueno, decidimos hacer toda una estructura tubular y sí forrarlo en chapa manteniendo toda la originalidad del auto. Si vos ves lo que es el chasis, toda la parte de lo que era esto acá no se ve ningún caño, pero está todo forrado en chapa como era el auto original en su momento. O sea que a la estética tenemos lo mismo, nada más que con una estructura tubular por dentro que le da mucha mayor rigidez. Todas las chapas estas vienen todas cortadas en láser y plegadas todas en CNC. Cada chapa tiene su posición. Acá podemos ver partes. De las chapas. Las chapas vienen todas con encastres, macho y hembra, para que se enfrenten con la chapa que corresponde del otro lado. El auto está compuesta de chapas cortadas, como esta, por láser, por 273 chapitas para forrarlo. Y caños cortados también, son 198 caños. Y bueno, y así se va conformando todo el auto, ¿no es cierto? Todo por partes. Estos son los cobertores del freno de mano, por ejemplo. Se le da todo un wet primer que se llama porque que poder ir trabajando y manipulándolo y que no se oxide nada de lo que es la chapa y tener wet primer en los lugares donde después no se puede llegar a trabajar. Pusimos tecnología en la empresa, fue justamente una de las cosas que hicimos, fue comprar, tenemos dos soldadoras láser. Esto hace que el auto tenga otra calidad de terminación a la hora de soldar. Si venís por acá lo vamos a ver. La calidad de terminación que tiene es muy buena. No calienta la chapa, entonces te da la posibilidad que realmente quede de una forma muy, muy perfecta todo lo que es el enchapado. Si lo soldaríamos con otro tipo de sistema, realmente tendríamos muchísimas dificultades a la hora de la terminación final, ¿no es cierto? Esto, bueno, fue muy importante la adquisición de estas máquinas para lograr esta calidad. El chasis tiene la medida exactamente igual y cuando yo te hablaba hoy de un porcentaje de elementos, son, por ejemplo, todo lo que se ve acá en el auto este. O sea, el radiador corresponde a un radiador exactamente igual al original, las tomas de aires, los canalizadores, caja de dirección, las parrillas suspensión, portamasas, amortiguadores, espirales. Todo eso está compuesto exactamente igual, todo el sistema de suspensión idéntico al auto original. Todas esas piezas son intercambiables con un auto original. Originalmente los autos venían con Goodyear y Avon. En este caso, este es el prototipo nuestro, es el auto que usamos para hacer los ensayos. Tiene puesta otra cubierta por una cuestión de costo, que es el auto que usamos habitualmente, pero los autos de producción salen con neumáticos Goodyear, con el dibujo que era de la época. Es un neumático que se hace especialmente para esto en Estados Unidos, con el mismo dibujo que se usaba en aquel entonces. El parabrisas tenemos acá en Córdoba una fábrica que se llama Sitems, que es una empresa que hace desarrollo para las terminales acá en el país. Y como lo nuestro de baja producción, se engancharon mucho con el proyecto, eso hicieron todo el desarrollo del parabrisas, las lunetas y los vidrios laterales. Los fabricamos acá en Córdoba.
y al ser baja producción no tuvieron ningún problema en colaborar con el proyecto y hacer toda la producción de los parabrisas nuestros. Las llantas vienen de afuera, los neumáticos vienen de afuera también, la llanta es el modelo de llanta que se usaba en su momento. Hay tres modelos de llanta, este es uno, todo con tuerca central y la tuerca central la hacemos acá, las masas las hacemos también nosotros, los portamasas también, absolutamente todo. Esta parte de acá atrás también está compuesta por todo original de lo que usaba el auto, los tensores, todo. Con respecto a la caja, tenemos dos posibilidades. Desarrollamos esta caja acá en Argentina junto con la gente de Graf, que es una caja que hasta ahora por los kilómetros que venimos haciendo anda perfecto, no tiene ningún problema. Y hay algunos clientes que optan por esta caja, que es bastante más liviana, o la caja original, que es una réplica de la ZF que viene de Inglaterra. O sea, tenemos la posibilidad de poner la caja que se usaba en su momento y que la apariencia de acá afuera del auto sea exactamente igual al auto original. El motor que usamos es el original, es un Ford, un V8. El cliente tiene la posibilidad de optar por el bloque chico, que es el 302, el 351 o el 427. Son los tres modelos de motor que se usaron en este auto y van perfectamente acá. La parte de la motorización, tenemos un acuerdo hecho con Schock Motorsport. Ellos son quienes los proveen los motores. Schock está en Buenos Aires, Luis. Los elementos vienen en todo Estados Unidos y él ensambla acá en Argentina. Él nos provee todos los motores a nosotros. La suspensión es exactamente igual a la del auto original. Exactamente igual. No se ha modificado nada. Mantuvimos todo lo mismo que tenía el auto en el año 68. Mismos portamasas, sí mejoramos. Obviamente, el equipo de freno, por cuestiones de seguridad, hemos cambiado los frenos, tenemos un equipamiento de frenos Brembo. Los frenos de la época eran unos frenos realmente chiquitos, de un solo pistón. Acá tenemos pinzas de cuatro pistones y, bueno, con la pedalera original, pero también con unas bombas AP flotante de nueva generación. Hemos mejorado en ese aspecto, hemos mejorado el auto en lo que es cuestiones de seguridad. Y después en lo que es el interior del auto, que en este auto no está terminado, es el lograr un poco más de confort a la hora de usar. El auto tiene aire acondicionado y las butacas de la época eran bastante, bastante sencillas y no eran tan cómodas, entonces bueno, se trabajó un poquito en el habitáculo para que el propietario tenga la posibilidad de estar un poco más confortable a la hora de salir a pasear. El escape este lo realiza con forma en venado tuerto. El escape era exactamente igual, así. Nosotros, por cuestiones de reglamentación a la hora de patentar, el escape acá lleva un silenciador, hay que modificarlo porque nos pasamos con el escape libre, no podríamos patentar. Entonces, como es el auto nuestro de ensayo que vamos a andar a la pista, lo dejamos así porque tiene un sonido hermoso. Pero el auto va a salir con el silenciador para mantener los decibeles que pide la ley. De los tres modelos de llanta que te decía, uno el que tiene puesto el prototipo, este es el otro modelo. Este es más el que se usaba para correr y el otro más para el auto de calle. Y después hay uno de rayos también, que también salieron en los 31 autos que fueron para la calle para poderse homologar. Si se fabricaron 107 autos de estos, de los cuales 31 fueron de calle para poderlo homologar y poder correr Le Mans. Bueno, habitualmente esta era la llanta que usaban para correr. Esta es una pedalera original 100% del GT40. Esta es una pedalera que vino de afuera, original de un GT40. Nosotros, con respecto a la pedalera, al cliente le proveemos la pedalera original y le damos la opción a una persona mayor a 1,80 m de una pedalera que le gana mucho más espacio para que tenga más confort, ¿no es cierto? Desarrollamos otra pedalera más, cosa que el propietario pueda estar más cómodo arriba del auto. De todos modos, le entregamos la pedalera original del auto como corresponde y le damos la opción de poner la otra para que a la hora de salir a pasear tenga un poco más de confort. La butaca no se puede correr, nosotros hacemos antes de entregar el auto, hacemos la butaca a medida del cliente. La pedalera sí podemos correr, el volante también podemos ir para adelante, para atrás, ajustarlo, y a la hora de hacer el respaldar y todo, hacemos todo con poliuretano inyectado, le tomamos todo el molde del cuerpo y hacemos la butaca de acuerdo al conductor. El auto, una vez que sale del sector que estábamos viendo recién, que sale con toda la carrocería ensamblada, se va a Buenos Aires, a Mans y a PPG para hacer todo lo que es la parte de pintura de chasis y carrocería. A la hora de volver de Buenos Aires, entra a este sector, que hoy lo tenemos ocupado con chasis que están preparados acá para pasar al sector de ensamblado, pero este es el sector donde estamos armando para ensamblar los autos. Cada,
cada box tiene todos sus estantes donde van las partes de los autos, ¿no es cierto? En el box 1 y 2 se hace una parte del auto, en 3 y 4 otra, y así sucesivamente hasta terminar en el box 7, que es la parte de alineado. Este es un lugar para trabajar 4 autos con 4 personas. Está preparado para esto. El proceso de armado del auto, una vez que viene de pintura y tener todos los elementos, en 60 días, entre 60 y 80 días, el armado del auto en sí se hace. El proceso del auto lento es todo lo que es la construcción, la parte tubular y todo lo que es la parte del enchapado. Nosotros estamos con 8 personas y estamos capacitados para hacer no más de 8 autos al año en la forma artesanal que los hacemos. El auto está absolutamente todo dibujado en 3D, todo el desarrollo del auto lo hizo Charo acá, él es nuestro dibujante. Toda la parte de diseño fue por parte de él, así que bueno, hemos trabajado varias horas acá con él, sentados juntos en la computadora y realmente hemos logrado hacer el producto como queríamos. Y bueno, y acá en esta parte acá hacemos la parte también de lo que es grabado láser, de todas las piezas que salen todas enumeradas. El auto está todo codificado, cada pieza tiene su código de armado y en este sector codificamos todos los elementos. Hacer un auto carrera por ahí a veces es más sencillo, acá es más simple, acá tenemos que hacer el auto carrera más todos los detalles de terminación para un auto de calle. Entonces bueno, eso implica muchísimas más piezas, otra calidad de fabricación, de terminación. Cuando empezamos el proyecto creíamos que teníamos resuelto 100% el tema de proveedores por venir del automovilismo, y cuando lo empezamos nos dimos cuenta que no estaba resuelto 100%. Hubo que trabajar mucho también con los proveedores para lograr la calidad del producto que queríamos. Este sector es un sector de fibra que nosotros simplemente lo que hacemos es perfilar las piezas que nos llegan terminadas y el ensamblado. Es la parte más sucia que tenemos del taller. Lucas está del día cero en el proyecto, es la mano derecha mía acá dentro de la fábrica y está en todos los sectores. Él conoce el auto desde el momento cero. Con él fue cuando te conté que estuvimos 8.000 horas trabajando en todo lo que era la parte del modelaje, estuvimos con él haciéndolo juntos. Y bueno, puede pasar por todos los sectores del taller que está preparado y capacitado para hacer eso. En este momento justo lo encontraste acá, que estamos haciendo unos interiores de puerta nuevo. Entonces, como es nuevo, el primero en agarrarlo y desarrollar la parte es él. Así que bueno, en este momento estamos ensamblando un interior de puerta con la parte de afuera completa. La trompa en sí es una pieza compleja, no tiene ninguna parte plana, es toda curva. Y lo más importante de todo es que cuando terminamos de hacer el auto y de la forma que lo hicimos, hemos encontrado a lo sumo error de un lado izquierdo a derecho en alguna curva, máximo 2 milímetros de diferencia. Por supuesto que después con el tiempo la fibra uno la deja el tiempo que sea necesario para que se vaya curando y va tomando algunas pequeñas deformaciones, pero el modelo salió prácticamente perfecto, la simetría. Si bien la trompa es lo más lindo del auto, la forma que tiene, la pieza más difícil es la parte de atrás. La parte trasera del auto es una parte bastante compleja para fabricar. Está compuesta por la matriz, está compuesta por 14 partes, la matricería. No es una pieza sencilla. Y aparte lleva el interior. El interior está compuesta por otras 8 partes más para lograr todo el pasarrueda y todo eso. En total, partes de fibra, el auto lleva 32 partes de fibra. Vos lo ves así y esto parece que es una sola, pero esta en total son 14 partes. De este lado yo te lo puedo abrir para que lo veas, cómo es el interior. Esto se rebate así, va con unos amortiguadorcitos. Toda esta parte es la parte que yo te mostraba antes que ensamblamos acá nosotros, ¿no es cierto? Vienen las fibras terminadas afuera y hacemos todo el ensamble nosotros. Tenemos dispositivos donde se pone la parte trasera inversa y con los dispositivos armamos todos los interiores de la parte de atrás y de la parte de adelante. El tema instrumental, nos contactamos directamente con la fábrica Smith en Inglaterra y nos hicieron todos los relojes exactamente igual para todos los autos como era el original, ¿no es cierto? Con la misma marca, todo esto se hizo especialmente para la producción nuestra, estos relojes.
Después trabajamos mucho, estas son las tuercas, las tuercas que hemos fundido para las tuercas central. Desarrollamos todo, absolutamente todo, partiendo de la tuerca original. La insignia original del auto, la mayoría de las réplicas tienen esta insignia, que se hace en plástico. Nosotros hemos hecho, la hemos mecanizado, es todo aluminio, en bajo relieve, y tiene todo vidrio líquido. Realmente quedó muy lindo. Estas fueron las primeras piezas de fibra que se hicieron. Teníamos algunos inconvenientes, entonces, como la gente de PPG necesitaba hacer algunos ensayos de materiales sobre la fibra, decidimos armar una maqueta. Y bueno, ellos trabajaron en los diferentes tipos de bases y de pintura para lograr un acabado perfecto, y decidimos armarlo y dejarlo acá en exhibición. Es prácticamente el auto en sí, no le falta mucho, le falta los acrílicos por ahí de los faros o algún acrílico de ventanilla lateral, pero propiamente en sí está el auto en un 90%, ¿no es cierto? Es una maqueta bastante completa. El tema de las ópticas, fueron ópticas que vinieron también de afuera cuando te dije que compramos el kit, y son unas ópticas increíblemente de Renault 12, así tal cual como lo escuchás. Cuando llegaron las ópticas y las abrimos, las veíamos curvatura, veíamos que era muy parecida al Dodge Polara, nos parecía, y nos encontramos que eran las ópticas de con el mismo formato del Renault 12. Conseguimos óptica de la época originales de la CIVIE para todas las unidades, así que ya las tenemos todas guardadas. Nos encontramos con varias cosas de esas que son de autos de la época que han ido usando. Por ejemplo, la caja de dirección es del Taunus modelo 64-65. La caja de dirección que usaban era de ese vehículo. Y bueno, una de las cosas que nos sorprendieron fueron las ópticas. Un detalle no menor del auto es la altura. La denominación de GT40 era porque medía 40 pulgadas del piso al techo. Es exactamente 1,02 metros. Es la altura del auto, realmente es muy bajito. Y para aquellos pilotos que superan el 1,82 o 1,83, en ese momento se le hacía la burbuja de Garner, que se llamaba. Garner fue uno de los pilotos que participaba con el auto en Le Mans, y tenía una burbuja sobre el techo para que la cabeza no le pegue con el casco arriba a la puerta. Realmente el diseño del auto para el año 66 era increíble. Si bien han trabajado mucho aerodinámicamente a partir del año 66-67, tenían un problema, es que el auto se les levantaba mucho de adelante, pero bueno, lograron con Shelby y Ken Miles, que está en la película, lograron trabajar en la parte aerodinámica para lograr que el auto tenga la estabilidad que tenía. Pensá que estos autos llegaron en la recta de Mulsanne a 343 kilómetros en el año 67. Realmente una locura andar en estos autos a esa velocidad en esa época. Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar.
El tema de la película, en realidad, yo la veo un año después que empezamos con el proyecto. O sea, no fue que la película nos impulsó a esto. Esto fue una idea netamente de mi hijo, de Estefano, de hacer este auto. No fue que la película nos llevó a eso. Después de haber estado con el proyecto todo, bueno, nos vimos la película y todo, y realmente mucho más emocionante fue saber que lo que estábamos haciendo tenía la historia esa. Hasta ese momento no teníamos el nombre que le íbamos a poner al auto, y sí, gracias a la película le pusimos el nombre de Miles, porque el Miles, al auto. Y ahí surgió todo eso de decir, bueno, vamos con el nombre de Ken Miles, vemos si se puede registrar el nombre acá en Estados Unidos. Si es factible eso, vamos a una edición limitada solamente de 24 horas por las 24 horas alemanas. Y así fue como se fue dando, ¿no es cierto? No era que estaba planificado en un primer momento. Se dio en un lapso de ese año. O sea, si bien la réplica se puede hacer, porque después de 30 años se pierde el derecho de propio del diseño de cualquier cosa, se puede replicar después de los 30 años. El auto se puede hacer sin ningún problema, de hecho se replica en muchas partes del mundo, pero no se puede usar el nombre Ford, justamente. Entonces el auto nuestro sale con la marca Miles GT40. Sí tenemos registrado Miles y sí tenemos registrado GT40, tanto acá como en Estados Unidos. El acuerdo con Gulf fue una propuesta que elevamos a la gente acá de Gulf Argentina. Le interesó y le gustó mucho participar del proyecto. Ellos no apuntan a estaciones de servicio masivas, sino a cosas chicas y exclusivas, y el proyecto le iba. Era un proyecto chico y exclusivo, entonces le gustaba participar. Así que logramos de que los autos que salen con los colores de ellos estén identificados en forma oficial, autorizados por ellos. Se hizo un contrato directamente con Gulf Londres para estar autorizado a usar. Me nombraron embajador de la marca acá en el país, así que la verdad que contento con ese acuerdo. Y bueno, en el manual del auto, por supuesto, el aceite que recomendamos tanto para el motor como para caja es Gulf. Lo de Horacio Pagani fue algo increíble. Jorge Gómez, muy, muy conocido en el ambiente de los coleccionistas, es cliente nuestro y es amigo personal de Horacio y uno de sus primeros clientes, creo que fue el primer cliente de Latinoamérica de un Pagani. Estuvo acá y me dice: ¿sabías que viene Horacio tal día? Lo estoy yendo a buscar yo al aeropuerto a Buenos Aires. Dice: voy a hablar con Horacio. Si viene a Córdoba, seguramente va a venir al Oeste para que te venga a visitar. Lo tomé como algo, bueno, dale, si es factible que venga. Yo sé que los tiempos de Horacio eran muy recortados, andaba con un grupo de amigos de la infancia de Casilda, porque había venido por una fiesta de los graduados, ¿no? algo de eso era, y con su hijo Leonardo. Y me llama por teléfono Ricardo Cesiola. Me dice: mirá, tengo tu teléfono, Horacio quiere ir a conocer el GT40, es un auto que le gusta, quiere ir a conocer la fábrica, le han hablado de vos, gente que ha llegado a ambos. Dice: así que bueno, vamos a tratar de hacer un espacio para ir a visitarte. Y así fue. La verdad que fue una visita muy corta que hizo acá en Córdoba, estuvo en lo de Oreste, en la fábrica de avión y en Renault, y me llamó un día a las 9 de la mañana, me dice: Miguel, estoy yendo para tu fábrica, tengo dirección, tengo todos los datos. Así que bueno, fue increíble. Vino con Ricardo y con Leonardo, con el hijo, y con cuatro amigos de Casilda, vinieron en dos autos. Así que estuvimos acá como dos horas viendo el auto, charlando. La verdad que fue increíble. Tuve la posibilidad de tener una charla mano a mano con él y con mi familia. Y lo más loco y lo más lindo fue que mi hijo Estefano, que fue quien se le ocurrió de hacer esto, él a los 6 años quiso empezar a hablar italiano, ir a aprender a hablar italiano, porque de chiquito fue fanático de Pagani. Y dice: algún día cuando sea grande me voy a trabajar de Pagani. Y decía: quiero hablar italiano. Entonces se anota en un colegio, mi señora lo anota en un colegio, Dante Alighieri, para que pueda empezar a hablar italiano. Termina la primaria, dice: quiero ir a una escuela industrial porque me quiero preparar, porque algún día me voy a Italia a tratar de estar en lo de Pagani. Y que Pagani haya venido acá, para él fue, digamos, un sueño, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que contento. El otro día
Me levanto a la mañana, encuentro un mensaje a las 5 menos 10 de la mañana de Horacio en el teléfono, mandándome un mensaje, preguntándome del auto, todo. O sea, realmente no tengo duda que fue una bisagra en nuestro proyecto, la visita de Horacio acá a la fábrica nuestra. El auto lo elogió mucho, le gustó. Por supuesto, me dio un montón de consejos, sobre todo la parte de carrocería, de lo que es la fibra, de cómo trabajar algunas cosas para mejorar la calidad. Y después, con respecto a las suspensiones, si bien el auto está copiado del original, de trabajar un poquito. Él considera que todos estos autos deportivos para las calles tiene que ser confortable y no trasladar tanto lo que dé la carrera a la calle porque se torna un auto peligroso. Entonces, bueno, dice Miguel, he visto muchísimos problemas con este tipo de autos, incluso de los modernos, por los recorridos de suspensión, hay que trabajar en los recorridos de suspensión, y me dio su idea, y bueno, automáticamente, imagínate todo lo que me dijo, al otro día estábamos controlando y fijándonos si lo que él nos decía, si estábamos bien o estábamos mal. La verdad que el auto está bien, tiene un auto, es muy confortable para andar. Incluso en el mensaje que me manda la semana pasada, me recuerda de vuelta, no te olvidé lo de la caja, no te olvidé la suspensión, o sea, como que no se olvidó del tema. Así que bueno, fue bárbaro. Y después, en el mano a mano que tuvimos, la charla de la parte comercial, de la parte con los clientes, pero bueno, vio que trabajamos con seriedad, que lo hacemos en forma profesional y nos ha mencionado en varios lugares como un ejemplo a que se pueden hacer las cosas acá en la Argentina, y eso es una satisfacción increíble, ¿no es cierto? Que él diga que nosotros estamos en condiciones de fabricar un auto después de lo que vio acá adentro es nada, ¿qué te puedo decir? No puede pedir más uno. Se terminó, ¿le gustó? La verdad que yo me quedé enloquecido, especialmente por el nivel de construcción que tiene el auto. Es un auto de carrera, o sea, es un auto, un prototipo, vos lo ves ahí, cómo está hecho el chasis y demás, parece que estás haciendo un prototipo para ir a correr directamente las 24 horas de Le Mans de 1966. ¿Por qué no ganarlas? Tiene un motor súper potente, súper moderno. Y tiene atrás un entusiasmo, además de miles y miles de horas de trabajo en una computadora y también en un tablero y después dándole forma a este auto, tiene un amor y un empeño realmente impresionante, que sorprende. Mire, Horacio Pagani había ido a Córdoba especialmente por algunas cosas, pero para encontrarse con Oreste Berta, bueno, había un Torino que termina comprando y demás, pero él consiguió el teléfono de Miguel Alisi, lo llamó y dijo, quiero ver lo que estás haciendo porque me han dicho que es algo increíble. P1 llegó a esto, tal vez un poco, tardó un poquito de tiempo en mostrar esta historia, porque ya Víctor Rosso, hace un año y pico, casi dos años, nos había dicho, Mauro, tienen que ir a hacer lo que está haciendo Miguel Alisi porque va a hacer historia no solo en Argentina, sino en el mundo. Ya han venido varios coleccionistas a ver el auto de otras partes del mundo, y le han reconocido, no quiero dar nombres, pero le han reconocido que va a ser la mejor réplica en el planeta Tierra, el mejor homenaje que se va a hacer este auto. Hay una fábrica que lo hace en Sudáfrica y muchos se lo han comparado y dicen que no hay ningún tipo de comparación. Por eso es tan importante esta ley de autos artesanales, en las cuales, por ejemplo, Tito Pérez está trabajando en su auto, ya lo tiene listo hace casi un año y medio. También la familia Colino, que hace poquitito presentó este gran homenaje al Fiat 600, al Fitito, con un motor de una motocicleta muy, pero muy potente. Por eso digo que es muy importante para dar rienda suelta en un país donde por ahí la economía está golpeada, pero hay tan buena mano de obra, tanta mano de obra en cantidad y en calidad para hacer este tipo de autos. Lo que está haciendo Miguel Alisi realmente marcará un antes y un después para quien se quiera animar a hacer otro tipo de cosas. Va a ser muy difícil llegar al nivel que lo ha logrado Alisi, porque es un nivel para competir en Europa y en Estados Unidos, sin ningún tipo de dudas. La verdad que un abrazo gigante a él por su tiempo y por el empeño que le ha puesto, porque creo que, como siempre decimos, que cuando nos representan bien en el mundo son argentinos, es un mimo para el automovilismo argentino. Creo que este es un mimo
para los constructores de autos aquí en Argentina. Fue Pagani a verlo, ¿eh? Pagani es el Enzo Ferrari de la actual época de la industria automotriz en el mundo. Bueno, hace horas nada más, Agustín Canapino ha confirmado, Ricardo Juncos, el Juncos Hollinger Racing, han confirmado que van a continuar unidos. Un poco ya se lo veníamos adelantando, había que leer entre líneas algunas cosas que habíamos tirado. Y bueno, se confirmó. Los muebles quedaron en la casa de Agustín, no se vendieron. Y bueno, Agustín, vas a tener que pasar un poco de frío, como te decíamos, en febrero, porque en Indiana, capaz que tenés que ir en enero, ¿no? En Indiana está mucho más fresco que en Arrecifes. Abrazo grande, nos vemos la semana que viene con más P1.